Buenas noches y bienvenidos a Iguales, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Hoy hablaremos sobre las mujeres sometidas a múltiple vulnerabilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de la población femenina mundial se ha sometido alguna vez en su vida a violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental o a violencia sexual por parte de un hombre que no tiene nada que ver con ella. De todo esto hablaremos ahora mismo, pero primero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, José Cabrera, director técnico del Teléfono de la Esperanza en Canarias y psicólogo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer. Bueno, hablábamos, le hemos presentado como el técnico del teléfono, director técnico del Teléfono de la Esperanza. Cuéntanos un poco qué es el Teléfono de la Esperanza. Bueno, nosotros somos una ONG, una organización no gubernamental que nos dedicamos a promover la salud emocional de la población así en grandes rasgos, ¿no? Entonces, sobre todo la población, las personas que están en situación de crisis por problemas personales, familiares o de cualquier otro tipo, ¿no? O que están sufriendo situaciones de vulnerabilidad como la que estamos comentando esta noche, ¿no? Entonces, bueno, es una organización que presta sobre todo un servicio de atención telefónica que está 24 horas al día, todos los días del año, a disposición de aquellas personas que necesitan hablar con alguien porque están pasando por un problema, una dificultad, o porque sienten soledad, por ejemplo. Y luego, a partir de ahí, tenemos otra serie de recursos, ¿no? Tenemos un servicio de atención psicológica y de orientación familiar, sobre todo para personas que no se lo pueden costear en una consulta privada o que no tienen acceso a la sanidad pública. Y luego tenemos muchos cursos, talleres y actividades de mejora de habilidades interpersonales, ¿no? Sobre todo para tener una situación más óptima a la hora de resolver conflictos, pues, con otras personas, y también para tener una actitud de mayor empoderamiento, ¿no?, ante la vida. ¿Cuáles son sus funciones como director técnico dentro del teléfono? Bueno, pues yo coordino, digamos, todas las acciones que desempeñamos. Tenemos varias personas responsables del área de orientación por teléfono, de lo que es la atención de consultas, etcétera, lo que es también los cursos y actividades de formación. Hay otra persona responsable. Y yo de alguna forma coordino las acciones de Teléfono de la Esperanza en Canarias, ¿no? Nosotros aquí tenemos sede, pues, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Y digamos, somos una organización, pues, bastante amplia, o modesta también, pero amplia en cuanto a la extensión. Y bueno, pues a mí me toca un poco coordinar de todo, ¿no? También soy psicólogo, también atiendo en consulta, participo en la formación también. Y bueno, pues intento aportar mi granito de arena para, desde nuestra modesta contribución, mejorar también situaciones que pasan las personas por situaciones en ocasiones muy difíciles, ¿no? ¿Cuál es el perfil de las personas que forman el equipo de esta asociación? Bueno, pues nosotros somos una entidad de voluntariado. Nosotras somos personas, tenemos cuatro técnicas. En este caso somos tres técnicas, estoy yo también dentro de este equipo. Seríamos cuatro personas liberadas para dar soporte a los diferentes proyectos. Luego, por ejemplo, el servicio de orientación por teléfono lo atienden mis compañeras, ¿no?, orientadoras por teléfono, ¿no? Somos 30 orientadoras por teléfono, que son personas que han pasado un proceso de selección y un proceso de formación durante más de un año, ¿no? Y yo la verdad que estoy muy, muy orgulloso del equipo que tengo, ¿no? Pues son personas que tienen, pues, diferentes profesiones. Tenemos personas del ámbito de la salud, del ámbito social, personas que sacan tiempo de su vida personal para contribuir a tener una sociedad mejor, ¿no? Y personas, como digo, que se han preparado sobre todo para escuchar y acompañar a alguien que en ocasiones es la primera vez que habla de algo, y que es importante que haya
una voz cálida, cercana al otro lado, pero que también no se quede solo en la buena voluntad, sino que también sepa cómo hacerlo para orientar luego a la persona de una manera adecuada, ¿no? Hablando precisamente de estas personas que acuden y llaman al teléfono para pedir ayuda, ¿quiénes van a pedir ayuda? ¿Cómo es el perfil de esas personas? Vale, ten en cuenta que tenemos un número de teléfono que está disponible 24 horas todos los días del año. Y entonces, cuando suena nuestro teléfono, nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es un poco la incertidumbre, no sabemos qué persona, qué dificultad tiene. Y entonces, por ejemplo, en cuanto a edades, tenemos todo tipo de rango de edades. A nosotras es más frecuente personas de edad intermedia, entre los 35 y 55 años. Tenemos personas mucho más jóvenes y tenemos personas bastante mayores también. Sobre todo en otro recurso que tenemos, que es el teléfono de las personas mayores de Canarias, ¿no? Ahí sí que tenemos personas de mayor edad, ¿no? Y en cuanto al género, tradicionalmente hemos tenido más llamadas de mujeres que de hombres. Y estoy convencido de que tiene que ver también, pues no solamente con muchísimas dificultades objetivas que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura para que las mujeres se puedan desarrollar en plena igualdad, pero también estoy convencido que tiene que ver con que las mujeres tienen mayor facilidad para expresar sus sentimientos, para pedir ayuda, ¿no? Y eso es algo en lo que los hombres pues todavía tenemos mucho que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda franja de edad, tenemos mayor volumen de llamadas de mujeres que de hombres, aunque se ha ido igualando. Y en cuanto a problemáticas, pues tenemos un poco de todo. Tenemos muchas situaciones de soledad, de personas que nos llaman, que no tienen con quién hablar, que se sienten muy solas. Tenemos problemas familiares, en ocasiones graves, tenemos crisis de pareja también, de forma muy frecuente. Tenemos personas con problemas de salud mental o con vivencia de depresión, incluso en ocasiones hasta con ideación o crisis suicida, que es un problema muy significativo en nuestro caso, que atendemos de forma prioritaria, por supuesto. Y luego problemas sociales, laborales, económicos, de brecha de género en mujeres con situación de totalmente desigualdad, ¿no? También son muy frecuentes en las llamadas que recibimos en Teléfono de Esperanza, ¿no? Bueno, ahora continuamos con el resto de preguntas, pero creo que es importante si nos podría decir el número de teléfono al que tienen que llamar esas personas, si lo sabe. Claro, sí, es el 928-334050, ¿no? 928-334050. En la provincia de Santa Cruz sería el 922-334050 también. Y luego, como le decía, también tenemos un teléfono que también atendemos en el servicio de orientación por teléfono, que es el teléfono de las personas mayores de Canarias, que este en concreto es una colaboración con el gobierno de Canarias, que es el 970-7020, ¿no? Ahí, bueno, pues nos puede llamar a cualquier persona, sobre todo mayor, porque también iniciamos un itinerario de inserción, sobre todo para prevenir soledad no deseada y para volver a tener un lugar digno en nuestra sociedad, ¿no? Pues nos estamos dando cuenta que sobre todo a muchos mayores los estamos excluyendo, y sobre todo a mujeres mayores ya de edad avanzada pues están viendo situaciones de soledad pues realmente tremendas, ¿no? Y solo para las personas mayores, como ha dicho, ¿solo se puede llamar o realizáis algún tipo de actividad para ellos para que puedan acudir? Claro, por ejemplo, en el caso del teléfono de las personas mayores, la llamada es solamente un comienzo, ¿no? Porque la misma llamada se le va a promover, se le va, digamos, a ofrecer a la persona otras acciones, ¿no? Tenemos dos técnicas destinadas en el proyecto que le van a comentar a la persona algo así: bueno, a usted no le gustaría ver que en qué actividades puede usted participar, puede usted también aportar, ¿no? En su propio entorno, ¿no? La verdad que hemos hecho un trabajo bastante bonito allí, también de voluntariado en los centros de día de personas mayores y en asociaciones, para que ese tránsito de esa persona que está como muy encerrada en sí misma y va por primera vez a visitar un sitio, pues hay alguien que la acoja, que le presente y demás. Y la verdad que hemos visto resultados muy, muy lindos, ¿no? Muy interesantes por ahí, ¿no? Eso es el teléfono de las personas mayores. Antes hablamos de las personas y se me olvidó recordar también que tenemos un equipo de psicólogas y de psicólogos en Teléfono de la Esperanza. Somos ahora 7 compañeras que prestamos esta atención, como digo, para cuando alguien nos llama y vemos que necesita a lo mejor un proceso de acompañamiento para ayudar a superar una dificultad o para volver a retomar las riendas de su vida. Entonces pueden tener acceso a una consulta que es gratuita,
como digo, que tienen preferencia las personas que no tienen recursos, ¿no? Lógicamente. Y luego además también tenemos 8 personas que coordinan grupos y actividades formativas en formato de taller, pues como que buscan como mejorar habilidades personales, ¿no? Yo creo que somos un equipo bastante amplio y la verdad que es bastante bonito trabajar aquí, ¿no? Volviendo a lo que he dicho anteriormente, que la mayoría de personas que tanto acuden a la asociación como llaman son mujeres, me gustaría saber, dentro de esas mujeres, ¿cuál es el porcentaje que llaman por algún problema de alguna situación en la que han sufrido maltrato por parte de su pareja? Bueno, nosotros tenemos un volumen importante de llamadas de crisis de pareja, ¿no? Probablemente está en torno a un 20% de las llamadas. Pero también nos damos cuenta que no es del todo frecuente que nos llame una mujer para exponer una situación de maltrato. Probablemente porque hay un recurso especializado como es el 016 y lo suyo es llamar en primer lugar a un recurso de esta naturaleza. Y lo que sí que es muy frecuente en nuestro caso son mujeres que nos llaman que tienen dudas acerca de esto que les está pasando, ¿no? Y para nosotros es una responsabilidad, ¿no? No porque lo vayamos a dar la respuesta inmediata, porque probablemente la vayamos a conectar con un recurso, sea el 016, sea un recurso especializado en orientación integral a mujeres, ¿no? Pero para nosotros es una responsabilidad que la primera vez que hablen de algo, oye, yo no sé qué es esto que me está pasando, yo no sé si esto es normal, me habla de esta manera, me pone estas caras, cuando voy a relacionarme con mis amigos, mis amigas, todos son problemas en casa, esto es normal. O sea, esa sensación de que es la primera vez que estás encontrando algo que está empezando a ser un problema o que ya es un problema, sí que para nosotros es muy, sabemos que es muy importante, ¿no? Cómo escuchar, sí, y cómo acompañar eso para que esa mujer pueda continuar hablándolo y tenga la experiencia de que la primera vez que hablé de esto me entendieron, me acompañaron y me apoyaron, ¿no? A partir de ahí ya se puede iniciar un itinerario en el cual a la mujer la podemos dar cita en consulta en sede o probablemente la remitamos a un servicio especializado, pero sí que sentimos que esa preocupación por hacerlo bien, ¿no?, en esa primera ocasión, porque a lo mejor es la primera vez que habla de esto con alguien y sería ideal que eso fuera con la sensación de, bueno, de esto se puede hablar y como que no hay que tirar para adelante, ¿no? También ha dicho que, bueno, muchas mujeres hablan de problemas laborales, sociales, sí, de cualquier tipo de problema. ¿Alguna la menciona algún tipo de discriminación que haya sufrido? Ah, sí, por supuesto, esto es muchísimo, ¿no? Y las mujeres que llaman al teléfono de la esperanza en gran medida son portavoces de problemas familiares, por ejemplo, ¿no? En nuestra estadística los problemas familiares ocupan un volumen importante en las llamadas. Y las que llaman por problemas familiares sobre todo son las mujeres, ¿no? Las que están preocupadas por la situación de los hijos, de los padres, etcétera, ¿no? Entonces tienen una doble carga, ¿no? Y un motivo de llamada muy frecuente también es esto, ¿no? Pues quiero darle un giro a mi vida, pero tengo una dependencia económica, mi trayectoria profesional, pues tuve que cortarla porque fui madre y no tuve los apoyos necesarios, quiero hacer esto o lo otro, pero no encuentro la manera, ¿no? Es algo como muy frecuente. Y bueno, pues es reflejo de lo que tenemos en nuestra sociedad en realidad, ¿no? Una falta de apoyo para que las mujeres puedan acceder en igualdad de oportunidades que los hombres a todas las acciones que hay en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad de estas mujeres? Pues yo creo que la dependencia económica como un principal factor. Luego la dependencia también afectiva, que es algo de lo que nosotros trabajamos mucho en nuestros cursos y en nuestros talleres. De alguna forma en esta cultura se nos ha vendido la idea de que si no estoy con una pareja pues no soy alguien o si no tengo una determinada relación en la cual controle a la otra persona o me controlen pues parece que eso no es amor, ¿no? Y todo esto lo vemos en el reflejo en las llamadas y en la situación de muchas personas, ¿no? Otro de los factores como muy frecuentes, todo lo que tiene que ver con la salud en las mujeres, ¿no? Incluso con la propia salud sexual, ¿no? Con el derecho al disfrute del propio cuerpo, a decidir por mí misma, ¿no? Y que vemos en muchas de las dificultades que nos trasladan y que luego trabajamos luego en consulta, ¿no? Como hay una idea muy equivocada acerca de esto, ¿no? En muchos hombres, en muchas mujeres, ¿no? Acerca de qué derechos tienen o no a acceder a la otra persona y cómo eso está generando toda una serie
de problemas inaceptables, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver mucho con la situación que hay en nuestra sociedad actual y, lógicamente, en un servicio como el nuestro, que estamos en contacto con personas que llaman por dificultad, por problemas, pues se traduce sobre la marcha, ¿no? ¿Y cuáles son todas las acciones que realizan para reducir un poco estos factores de vulnerabilidad? Bueno, pues nosotros desde el alcance que tenemos, en primer lugar, el estar disponibles por teléfono cuando alguien pueda hablar, ¿no? Cuando alguien pueda hablar, cuando alguien necesita hablar, ¿no? Esto yo creo que es una ventaja muy importante, ¿no? Porque yo que trabajo cara a cara y por teléfono, sé que en ocasiones por teléfono te cuentan cosas que no es fácil decirlas en una primera entrevista cara a cara, ¿no? Entonces tener un recurso al cual uno pueda acceder en cualquier momento, eso creo que es muy potente, ¿no? Luego, como te digo, te decía, a través de las entrevistas presenciales, sí que hacemos un trabajo más personalizado, más buscando en dotar a la persona, en recuperar sus propias habilidades y su propio peso para tomar las riendas en su vida, ¿no? Y luego, en la medida de nuestras posibilidades, pues tenemos cursos, tenemos algunos talleres y algunas acciones que persiguen pues trabajar esta serie de habilidades, ¿no? Tenemos un curso de autonomía afectiva, precisamente, que es muy bonito, muy interesante, que busca rescatar estas habilidades personales para gestionar mi vida afectiva y para sentir que hay cosas que no puedo tolerar y cosas que pueden estar bien. Tenemos cursos de asertividad también para gestionar conflictos interpersonales, que sabemos que es muy frecuente en nuestras llamadas, entonces ya diseñamos un curso para esto, acerca de cómo decir no, cómo superar comportamientos tímidos, pasivos, cómo superar comportamientos coactivos también, cómo salir de situaciones de este estilo. Y otra serie de cursos que también llamamos Aprendiendo a Vivir, con diferentes habilidades, como digo, busca que al final pues una tenga más herramientas en la vida, pues tanto ellas como ellos, para desenvolverse sin tener que coaccionar y con autonomía y libertad, ¿no? Sería un poco la idea de lo que hacemos, ¿no? ¿Y todas estas actividades perdón, son efectivas para la gente a la que acude? ¿Realmente les da resultados y consiguen a lo mejor pues quitarse todas esas cargas que tienen? Claro, aportan una serie de estrategias que creo que vienen bien, ¿no? No resuelven todo el problema, ¿no? O sea, quiere decir, son como diferentes líneas de acción: la intervención en crisis, por teléfono puntual en un momento concreto, en consulta ya trabajamos de una forma más prolongada, con más tiempo, ¿sí? También es posible que ahí ya hayamos derivado a una persona a un recurso especializado, como muchos que hay, en el caso de, por ejemplo, que hablábamos, que estamos hablando de prevención de violencia de género o de cualquier otro, hay recursos que lo van a hacer muchísimo mejor que nosotras, por supuesto. Y luego con los cursos, nosotros los sentimos como semillas, ¿no? Realmente la gente que participa va a un curso y se apuntan al siguiente y se apuntan al siguiente y empiezan a descubrir un montón de cosas que realmente estás viendo que les está valiendo la pena, ¿no? Tenemos un curso, por ejemplo, para madres y padres, ¿no? Que busca precisamente que las tareas del cuidado parental sean en igualdad y que promueven determinado estilo más afectivo, etcétera, ¿no? Y nuestra experiencia es que a la gente le sirve, ¿no? Desde luego no son la panacea, pero sí vemos que, bueno, que en el conjunto de las cosas que hacemos, pues puede aportar cosas, ideas nuevas a la gente y bueno, pues nosotros encantados de poder aportar por ahí, ¿no? ¿A dónde derivan a todas estas personas que piden ayuda? Bueno, pues dependiendo del tipo de problemática y la situación de la persona, nosotros tenemos una guía de recursos sociales que manejan las propias orientadoras y orientadores por teléfono. Pues tenemos más de 200 entidades aquí en Canarias y dependiendo de la problemática que sea, pues la remitimos a un tipo de recurso u otro, ¿no? Tanto sea de promoción de igualdad como si son de otro tipo de problemas, ¿no? Escuchamos a la persona, si hay recurso especializado lo derivamos allí y luego también es posible que tengamos un seguimiento y que la persona luego nos llame o vuelva a consulta y veamos cómo va la cosa, ¿no? Bueno, y para terminar, la COVID-19 nos ha obligado a estar en casa durante muchos meses y eso pues evidentemente no es sano para la salud ni para la mente. Sí. ¿Han recibido más llamadas por este motivo? Bueno, para nosotros fue un impacto tremendo, brutal, ¿no? Fíjate que nosotros pasamos de una semana a otra a triplicar el número de llamadas, ¿no?
Nosotros cuando se declaró el estado de alarma, el 15 de marzo, ya la semana del 16 arrancó el lunes con un volumen de llamadas significativo, pero rápidamente triplicamos, ¿no?, directamente, ¿no? Y sobre todo muchas personas que necesitaban cubrir necesidades básicas, ¿no? Y yo también estoy muy orgulloso de que durante ese fin de semana, en colaboración con otra organización, con Qubu, que desarrolló una aplicación, y la Consejería de Derechos Sociales, en este caso de Gobierno de Canarias, pues desarrollamos una aplicación que nosotros gestionamos luego, que permitió a muchísimas personas que estaban confinadas y que no podían acceder a productos básicos, a medicinas, a alimentos, etcétera, muchísimas personas mayores que no podían salir, muchísimas mujeres con hijos a su cargo y que no podían salir porque tenían el cuidado de sus niños, acceder a este tipo de recursos, ¿no? Fue una aplicación que permitió, como digo, que más de 1000 personas en Canarias pudieran registrarse y recibir ayuda, y más de 1000 personas voluntarias participaran también, ¿no?, con un voluntariado de cercanía, de vecindad, en este tipo de acciones, ¿no? La verdad que fueron unos días frenéticos de trabajo para nosotras, de cambiar nuestra forma de acceder a la gente. Pasamos, por ejemplo, de las consultas presenciales a consultas online para preservar la salud de todas, con atención telefónica, etcétera. Y bueno, pues yo estoy muy orgulloso de lo que pudo hacer mi equipo, pues en la medida de nuestras posibilidades, por mejorar la calidad de vida de algunas personas que contactaron con nosotras, ¿no? Pues me alegro mucho porque, bueno, por todo lo que se ha dicho, la gente necesitaba mucho apoyo y mucha ayuda, así que me alegro mucho que estuvierais ustedes para ayudarles. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, ha sido una charla muy interesante. Pues muchísimas gracias, encantado y bueno, y enhorabuena. Igualmente. Por el programa. Vale, bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Necesito sin protectores ni dueños, persigo mis propios sueños y oficio mi propio rito. Me amo y nunca me quito del espacio que reclamo. No negocio ningún tramo que me toque atravesar, y sé cuánto puedo amar porque sé que